Hi everybody. Hello, good evening everybody. How are you? How is your day going? Good. Hello. Hi Giovanni. Hello, Diego. Emily, good evening. Mr. Medina, super genial, Mr. Medina, super early. Johnny, thank you for the camera. Daniel, Mr. Jair, gracias. No se preocupe, ya leí su mensaje. Hi Marcos, hi Rebe, Senia, Teacher. ¿qué tal Senia? ¿Cómo está? ¿Cómo está su inter? ¿Un poco mejor? ¿A little better? Gracias, Jancy. Ahorita sí, ya está un poco mejor. Okay, amazing, súper, súper genial. Jancy, le agradezco enormemente por estar con nosotros. Thank you so much for that. All right, guys, so welcome to our session number 7. Tenemos la sesión número 7 el día de ahora. Give me one second. Solo deme un segundito, activo mi cámara ahorita. Creo que no me logran ver. Okay, so I think we're good now. All right, guys, so thanks a lot, everybody, por acompañarnos, por unirnos a nuestra sesión número 7. Gracias por las camaritas. You know, it's super nice to see you. Hello, Andrea. Welcome. And thanks a lot for joining. Perdón, pensé que me había. I was waiting for you. All right. Great. So, guys, thanks a lot. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7. Si pueden ayudarme con su camarita un momento, porque solo voy a tomar asistencia. Let me take attendance here super quick. Andrea, usted es mi primera persona acá. So, regáleme confirmación, porfa. Gracias, Diego. Present. Present. Okay. Thank you so much. Let me see. Diego, Evelyn, regáleme confirmación, porfa. Present. Gracias, Fátima. No veo a Fátima. Giovanni. Present. Gracias. Mr. Medina. Bien, Mr. Media, hace un momento. Mr. Romero, ¿está por acá? Present. Hello, hello, hello. Johnny. Present. Gracias, Daniel. Present. Gracias, Jair. Present. Well, thank you so much. Marcos. Hi, good evening. Hello, good evening. Priscila. Tiene problemas con el link, me dice. Que la manda okay. Para Hugo. ¿El link? Sí. Oh, ok. Wait. No puede entrar. Wait. Oh, es cierto. Un segundito solamente. I want to check something here. All right, thanks a lot for that. Rebe? Present. Gracias. Esenia? Present. Gracias. Y pues, yes, that we got it there. Present. Thank you so much. Guys, solo quiero agradecerles antes de iniciar porque se olvidó el conteo del día de ayer. Y súper genial, casi todos, almost everybody, están en 120 minutos de conexión, which is beautiful, super, super bien. So thanks a lot for that. And yeah. Okay, so me falta Priscila, me falta Fátima y solamente ellos. Okay. Wait, es Mr. Medina está acá, pero me falta Mr. Romero también. Okay. Okay. Ok,
guys, so let me get started. Le voy a presentar mi pantalla here para que podamos empezar a trabajar today. No teníamos tarea para el día de ahora, solamente la de la plataforma, así que espero que hayan revisado el vocabulario que estudiamos el día de ayer, que le hayan dado una ojeadita al cuaderno y uno a sus notas, porque ahora vamos a combinar todo lo que vimos ayer y vamos a trabajar con preguntas today. So, let's get started. Ayer vimos estos empleos. So, you told me cuál era el empleo. Ahora, I have a question for you. What do they do and what activities do they perform? So, ya no solo el empleo, sino qué actividades hacen todos los días. What activities do they do every single day? Por ejemplo, la primera, take a look at the first. So, yesterday you told me some accountants, some lawyers, etc. Now tell me, ¿qué hacen todos los días? What do they do every day? ¿Me pueden decir sobre la acción? Only the verb, only the action. You can tell me that in Spanish, that's okay. Tell me, tell me. ¿Con respecto al trabajo o cualquier actividad? Yes, el primero. Let's take a look at the first. Revisamos el primero. Mm-hmm. Okay. So, ¿qué hacen? Tell me, guys. Tell me. No es necesario que lo escriban. Me pueden activar el micrófono and you tell me cualquier idea que se les ocurra con esta de acá. With this one. Okay. So, the first, ¿qué hacen el primero? What do you think they do? Los primeros son como accountants, right? Lawyers, puede ser. So, ¿qué hacen, guys? Por ejemplo, en esta foto, right. ¿Qué están haciendo? They write, yes, they write. ¿Qué más? Probably talking. Mm-hmm. So, they talk to customers, they write documents. Yes, ¿algo más que se les ocurra? No tienen que complicarse, you know, con vocabulario así bien rebuscado. Not really. So, just tell me general ideas, okay? So, they write. Negotiation. Reconciliations. Business. Negotiation. They made negotiations. They made business. Okay. Yes, very good. What about the second one? Yesterday, ¿qué me decían que era su empleo? What was her job? Recuerdo que alguien me decía que era una teacher, you know, probably a student. So, ¿qué hace? Por ejemplo, a freelancer. Yes, very good. For example, in the computer, ¿qué hace? What do you think she's doing? Check the emails. Okay, she checks emails, she yes. She checks emails. Yes, ¿qué más? What else? Check emails. ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? What else aparte de check email? Anything else? So she checks emails. She reads a book. Music. She reads a book. She listens music. She listens to music. Perfect. Ya sí, está enferma. Okay. Miss, pero gracias. Super genial. Espero que un momento se le olvide your illness. Thank you, Miss. Okay. Yeah, definitely yes. What about the waitress? ¿Qué hace la waitress, guys? What does she do? What does the waitress do? So, esto de acá es la waitress, right? La mesera. So, what does the waitress do? ¿Qué hace? What does she do? She is scoring. Mm-hmm. Scoring.
Okay. ¿Qué más se les ocurre? Takes orders. Thank you, Evelyn. Yeah. Watches videos, takes orders. Watches videos, creería que era el anterior. Okay, so ella toma órdenes. She takes orders. ¿Qué más hace? What does she do? She talks to the customers. She talks to customers. Yes, very nice. Exactly. She talks to customers. ¿Qué más hace ella? What does she do? Okay, I think we're good. Vamos con este de acá, con el lawyer. Un abogado. ¿Qué hace un abogado, guys? What does a lawyer do? Any idea? ¿Qué hace un abogado? ¿Qué se les ocurre que hace un abogado? Let me see. Sentences. Marriages. Oh, okay. So a lawyer makes marriages. Hace bodas. Okay, sentences. Cheat. Defense people, yes. I have a question. Divorce makes divorces. Okay. Daniel, ¿por qué cheat? Me llama la atención esa actividad. Why cheat? Ah, es que todos los abogados, ni un abogado es correcto. Okay, so un abogado es como tramposo. A lawyer cheats. Okay. Guys, nadie es abogado, ¿verdad? I mean, just to make sure. I like the word. Cheat es como hacer trampa. So, a lawyer cheats. Well, creo que no todos. Depende. Probablemente si es penal, sí, right? Probably when they are like, when they go to court. Los de divorcios, los de familia, creo que es un poquito diferente. But anyways. Okay. Great. So, now let's take a look at the following. Here, hi, good evening. Wait, ¿quién entró? Who came in? Priscila, hello, we made it. Hola, no me dejaba entrar. Eso le iba a preguntar, ¿cómo hizo al final? ¿Le funcionó el link o entró con el ID? Entré con el ID, pero con el ID que me mandó Giovanni. Oh, okay. Qué raro. Bien raro, porque yo reinicié el teléfono para ver si era eso, ¿no? Y volví a probar y siempre me manda Hugo. Qué raro. Ajá. A mí creería que le manda a otras aplicaciones, pero cuando no tiene la aplicación actualizada, por ejemplo, o a veces la borramos. Voy a preguntar, I'm going to ask, si le vuelve a dar problema, I'm going to ask, porque tendría que haber como alguna solución, ¿verdad? Técnica para eso. Pero me alegra que ya está acá. I'm happy you're here. Para el teléfono, voy a verificarlo después. Ok. Sí, porque por lo general Zoom no se quiebra tanto, you know, y no consume tanto dato tampoco, but just to make sure. Let me see, I got Priscila. Okay. Falta Mr. Romero. No, hola Fátima, good evening. Hola Miss, ¿qué tal? Extrañamos. How are you? Well, me imagino que va de camino. No se preocupe, Miss. No worries. I got you. Ok, cuando llegue a su casita, que espero que sea pronto, you know, so. Ya la escuchamos con todos los powers, no worries. Thank you so much. Gracias por conectarse, Miss. Hola, Mr. Romero. Good evening. Thank you for joining. Hello. Good evening. Great to have you. Okay, guys. So, vamos ahorita a leer una breve descripción de Nelly. This is Nelly, right? This girl, her name is Nelly, and she is a nurse.
So I just would like to have some volunteers. Fátima, solo por seguridad, si necesita apagar la camarita un momento, feel free, no hay problema. So you're fine. Solo nos escuchan and we're good. All right. Thank you. So, okay, I would like to have volunteers. ¿Quién me ayuda a leer el primero? The green one. Who wants to read the green one? Thank you, Rebecca. Okay, perfect. Help us with the green one, please. This is Nelly. She's a nurse. She's tall and thin. She works at the hospital. She looks after sick people. Beautiful. Thank you so much. Next person, the orange one. Who wants to read the orange one? Volunteers. Hi. Thank you, Marcos. Okay, so Marcos, ayúdame con el orange one and Giovanni me ayuda con el sky blue one. So please, Marcos, go with the second one. She gets at 6 o'clock in the morning. She takes a shower and puts on her clothes. Then she eats breakfast at 6:30. At 7 o'clock, she drives her car to the hospital. Beautiful. Thank you so much. Next one, Giovanni, please help me with the sky blue one. Giovanni, yes, en su casa. Are you home already? Yes. Okay, yes. Perfect. Perfect. Thank you. Help us with the third one, please. Okay. Nelly starts work at 8 o'clock. She cleans the rooms in the hospital. Then she helps the doctors. And 12 o'clock, she has lunch. She goes home at 5 o'clock. Beautiful. Thank you so much. And the last one, the purple one. Guys, who wants to read the purple one? Volunteers? Hi. Yeah, perfect. Thank you. Help us with the purple one, please. At home, she takes a shower and she cooks dinner. She has dinner at 6:30 in evening. Then she watch TV and 10 o'clock she goes to bed. Beautiful, thank you so much. Jair ya salió de trabajar. Are you done? Home office. Okay, yeah, I mean, I'm asking you because I was like, wait, he's working, so, okay, thank you so much for that, great. So, let's take a look at this one. First, tenemos como algunas actividades that this girl does. Question number one, what does she do? What does she do? Escucho bugueado. What is that, Daniel? ¿Escucha robotizado or something? Por un momento escucho como entrecortado. No sé. Wait. Si solo... No sé si. Guys, me estoy cortando. Am I breaking? No. No. Okay. Not much. Okay, wait. Es que mi internet estuvo todo el día un poco intermitente, so I'm not quite sure. Ya me voy a conectar directo. A mí sí se me escucha un poco cortado, pero no sé si es por lo mismo inconveniente que estoy teniendo. ¿Usted no se escucha cortado? Igual yo lo escucho bien lento. Okay. Yo sí me escucho bien. Ok, so Priscila, si gusta, probemos apagando la cámara un momento. So try to turn it off. Yo sí la escucho bien, pero puede ser que su inter, se ralentice un poquito con la cámara. So try to turn it off y probemos si mejora un poco. So that can be. Okay. Guys, si me corto, me avisan. Let me know para poder conectarme desde otra terminal. All right. So, yeah, what is the girl's job, you said? So, ¿cuál es su empleo? What is her job? She's a nurse. She's a nurse. Exactly. She's a nurse. ¿Cuál es la descripción de ella? What is her physical description? What does she look like? She's tall and thin. She is tall and thin. Uh-huh. Yeah, very much. Actually, that's it. Okay. Now, in the morning, ¿qué actividades hace en la mañana? What activities does she do in the morning? She takes a shower and puts or heat clothes. And cook, she
dinner. She eats breakfast. She has breakfast. She goes to the hospital. Yes. ¿Qué más? What else? She has breakfast. She goes to the hospital. ¿Algo más? Anything else that we are missing? She drives her two car to the hospital. She drives her car to the hospital. Yes, very good. Very, very nice. Okay, I think we got it. What about at night? ¿Qué hace en la noche? What does she do at night? She cleans the room in the hospital. Uh-huh. She cleans the room. She takes a shower. Okay, ¿qué más? She helps doctors. Yeah, probably. Yeah, why not? So she helps doctors. She cleans the room. She has a lunch. She has lunch. Yes. Okay. Well, aunque la noche it says she cooks dinner, right? So ella hace la cena. She watches TV. She watches TV. Very good. Okay. Great, great, great. Now, question. ¿Encontraron vocabulario nuevo? Do you see new words here? ¿O estamos bien con las que ven? ¿Reconoce todo el vocabulario que logran ver acá? At half past. Oh, six, okay. In the evening. Very good. No. De hecho, esas son las horas. Ajá. So, half past six in the evening. Okay, half es media. So half past six. ¿Qué hora sería, guys? What time would it be? 6:30. Half past six. Las 6:30, exacto. O 30 minutos pasada las 6. Mm-hmm. So very good. Well, de hecho, ya lleva horas acá. Ya llevo un poquito de horas para que vayamos, you know, getting familiar with this. But, okay, I like it. I think we got it. Aparte de las horas, ¿se encontraba vocabulario nuevo o estamos súper? Ya no hay más vocabulario nuevo. No more new vocabulary. Okay. I guess not. Creo que no. Excuse me? Creo que no. Okay, perfect, perfect. So, guys, vamos entonces a practicar un poquito preguntas ahora. We are going to go ahead and check questions. I like asking questions a lot. Me gusta hacer mucha pregunta, de hecho. So, let's take a look at this. We have questions. Okay, perfect. So, let's take a look at this part. Vamos a empezar a hacer preguntas, al igual que como lo hacíamos con el verbo to be, right? Le preguntábamos, ¿estás cansado? ¿Estás contento? ¿Estás molesto? Etcétera. Ahora voy a hacer preguntas de otras acciones, right? Primero, y antes de comenzar con las questions, necesito su ayuda con verbos. Yesterday y los días anteriores vimos un par de verbos, así que ahora ayúdenme with some verbs. Verbs son todos aquellos que me indican una acción. ¿Me pueden ayudar con algunos? Can you think of some verbs? Play. Okay, play. Mm-hmm. Cook. Right. Yes. Write. Read. Read. Drive. Can you repeat that? Drive. Drive. Uh-huh. Listen. Fly. Sleep. Sleep. Yes. Dance. Dance. Work. Right. Run. Run. Mm-hmm. Fly. Talk. Talk. Alguien que me dijo love, but I didn't get the rest. Eat. Jump. Fly. De vivir. Fly. Okay. Live. Eat. Eat. Okay. Jump. Jump. Mm-hmm. No más, guys. Give me more. I need eat. More. Uh-huh. Eat. Yes, a cat. See. Fly. See. Fly. Listen. Can you repeat that, Marcos? Listen. Listen, okay. Listen. Right. Listen. Drive.
de manejar, ¿verdad? Drive. Está ahí también. Fight. Oh, yeah, you're right. Okay. Yes, you're right. Okay. So this is cook. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Fight. Any other activity? Fight de pelear. Okay. Yes. Fight. Run. Run. Ya está. Can you repeat that? Do. Real. Okay. Do. Read. Read ya saca. Help. Help. Run. Okay. Run ya está. Brush. Brush. Break. Brush. Okay. Break. Very good. Okay. Shower. Shower, pero shower, shower no es el verbo no está es. Juntito, take. Está juntito. Take. Exacto, como tomar algo, ¿verdad? Take. Drink. Drink. Walk. Walk, okay, walk, drink. Speak. Open. Speak, pero tenemos talk, voy a utilizar, have. Creo que alguien dijo drink, and I don't drink. Have it. Have. What? No. Diego, can you repeat that? Watch. De, watch. De ver. Very good. Check. Yes. Watch. Check. Okay. Yes. Sing. Sing. All right. Yeah, we got it. Draw. Draw de dibujar, ¿verdad? Draw. Walk de caminar. Walk. Creo que por acá estaba. I think it's right there. Dice. Listen, ya está. Listen, we got it. No lo escribí. Okay, walk. Okay, one more. Wash, de lavar. Wash, okay. Okay, yeah, definitely we can use that one. Okay, perfect. Oh, look at this. Look at this. Tenemos una lista bien bonita de verbos. We have a really beautiful list of verbs. Nos faltan muchos. We are missing a lot. We are missing a lot of verbs. But I think we got it. I think we got like the most important verbs right there. So, now, vamos a hacer preguntas. But the question is, ¿cómo hacemos las preguntas? How can we make questions in English utilizando estos verbos? Bueno, es bastante fácil. So, wait a second. My camera está loca ahorita. My camera is super crazy. I'm going to see if I can fix it. So hold on. No, I cannot fix it. So okay, so creo que parezco un fantasmita, guys, pero ahí estoy, you know. Okay, very good. So tenemos un par de verbos acá. We have a couple of verbs right here. And ahora vamos a hacer las preguntas. Hacer preguntas es bien fácil. So please follow me. Si voy muy rápido, me avisan, you know, you let me know, para que todos vayamos como igualitos, right? Primero les voy a compartir la estructura. Necesito un auxiliar. I need an auxiliary. Luego necesito de quién estoy hablando, that is the subject. Y luego necesito un verbo. Los verbos nunca se van a modificar. And of course, luego yo le puedo agregar cualquier tipo de información que yo quiera preguntar. Y eso es todo. That's it. Normalmente son de 3 a 4 elementos. So, ¿cómo puedo hacer las preguntas? Auxiliaries. Vamos a utilizar 2 auxiliares, all right? Ellos son el do y el does para este tipo de preguntas. ¿Con quién voy a utilizar el do o el does? Si se recuerdan, el día de ayer veíamos negativas con don't, right? Exacto, terceras personas. Entonces el do lo voy a usar con do I, do you, do we, or do they. Cuando quiera hacer una pregunta con ellos, vamos a utilizar do. Vamos a comenzar solamente con do y you ahorita para que vayamos, you know, familiarizándolos. So, let's take a look at this one. Do you,
el do, number one, no se traduce. No lo vayan a traducir, no lo pongan en Google because se van a confundir, all right? El do no significa nada. Do lo único que le dice es, esta es una pregunta, ¿ok? So, do you. Entonces, ¿cómo tiene sentido esto? Porque voy a utilizar este verbo y esto es lo que le da sentido. For example, quiero saber si tiene hermanos. Do you, y ahora necesito un verbo. ¿Cuál es el verbo tener? Do you have. Ah, do you have. Y ahora le puedo preguntar que si tiene cualquier cosa. Do you have brothers? Do you have sisters? Do you have babies? Do you have a car? Do you have a cat? ¿Qué más? Ayúdame con do you have. Do you have? House. Do you have a house? Ajá. Do you have a computer? Do you have a cell phone? Yes, exactly. So, la pregunta acá es, puedo preguntarle lo que sea de tienes, right? Tienes. Tienes eso, tienes lo otro, todo es con do you have. Y tengo dos tipos de respuesta, por supuesto. Puedo decir sí y no. Si mi respuesta es sí, if my answer is yes, ¿cómo puedo responder? Mi pregunta fue do you. ¿Cómo puedo responder esto? Yes, I do. Exacto. So my answer can be yes, I do. Let me just write it here. So yes, I do. Si mi respuesta es negativa, fácil también. No, I don't. Y eso es todo. So este tipo de pregunta se llama de pregunta de sí y no. This is a yes no question porque yo solo quiero saber si tiene o no tiene. So if you have or if you don't have, y eso es todo. ¿Estamos bien? Do you have any question with this? ¿Preguntitas? O sea que no, a la hora de contestar, por ejemplo, solo es yes, I do, no, I don't, or I don't have. De hecho, sí, so, esa es una muy buena pregunta. Estas se llaman preguntas de sí y no o preguntas cerradas, porque por lo general la pregunta es solo esto, ¿tienes o no tienes? Pero esa es una respuesta corta. Claro, me puede dar una respuesta larga y ya me da más información, ¿verdad? Como, yes, I do. Y luego me explica, I have two brothers, I have two sisters. Imagine I ask you, hey guys, do you have, ay, no se me ocurre nada. Let me think, okay. Do you have a pet? Yes, okay. Do you have a dog, let's say. Tienen un perro. Do you have a dog? So, no, so I don't. Exactly. So, puede ser de las dos formas. Me puede decir, yes, I do. Me puede decir, no, I don't, pero me puede dar más información también. Yes, I do. Yo tengo dos perros. So, yes, I do. I have two dogs. Pero yes, I do es lo mínimo que puedo responder para hacerla una respuesta corta. Entonces, solamente es, en, o sea, si yo quisiera dar más explicación. Pero sí es una pregunta corta y no hay mucho que decir. Solo, yes, I do. No, I don't. Okay. Yes, of course. De hecho, se llaman preguntas cortas. Son preguntas de sí y no o preguntas cerradas. Porque me pide eso, sí o no. Y eso es todo. Okay. Pero normalmente en inglés les pedimos que no se queden con el yes, I do or no, I don't, sino que demos siempre más detalles, ¿verdad? Porque eso hace que nuestro vocabulario se incremente. So, yeah, si usted me dice yes, I do, está bien. Si me dice, yes, I do, I have two dogs and a cat and a parrot, está súper bien. La diferencia es que tanto usted se quiere presionar y dar más detalles, right? Pero sí, ambas están súper bien. Mm-hmm. Okay. So, we have this one. Do you have? Vamos con la siguiente. Let's give it a try. Let me change this one, okay, y vámonos con another verb. ¿Qué verbo podemos utilizar? Do you listen? I'm going to use listen. Remember, el do no significa nada, lo que me indica que quiero preguntar es exactamente el verbo y el complemento. Do you listen? ¿El qué podemos escuchar? What do you listen?
Después de listen, es obligatorio que utilicemos tú. Do you listen? Tú. Siempre, siempre, siempre. So, ayúdenme con algunas preguntas. Do you listen to music? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Do you listen to music? Do you listen to? Class. Do you listen to the class? Very good. ¿Qué más? Do you listen to? The car. To the car. Mm-hmm. Yes. Do you listen to rock music? Do you listen to salsa music? ¿Escuchan salsa? Do you listen to salsa music? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. I don't like salsa. Okay. Do you listen to metal music? No. No, I don't. Now, do you listen to classical music? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. You don't? No, I don't. Do you listen to Bad Bunny? No, I don't. I see Diego saying yes. Okay, sin pena, Diego, say it. Okay. And that is the one, you know. Of course, yo puedo siempre dar más detalles. Now, let's take a look at the next one. Ahorita somos remember con el yo, pero no significa que es el único. Podemos utilizar do we, do they. That's okay. But por el propósito, let's take a look at the following. Do you watch? Okay. So, do you watch? ¿Qué podemos preguntar con watch? ¿Ves? Do you watch or ve, right? Do you watch? La isota. Do you watch? Okay, ves los partidos de fútbol. Do you watch the soccer matches? Soccer matches. Soccer matches son los partidos de fútbol. So, ¿ves los partidos de fútbol? Do you watch the soccer matches? Guys, ¿ven los partidos? Do you watch the soccer matches? No, Yes, I do. You do? Okay. ¿Qué más? Do you watch El Juego del Calamar? No, I don't. Yes, I do. Yes, I do. Okay, why? Why? Don't watch it. Okay, so this is the one. ¿Preguntas o está súper claro? Any question? ¿Tienen preguntitas con esto? Do you have any question with this? ¿Por qué ocupamos tú después de listen? ¿Por qué ocupamos el, perdón? ¿Por qué ocupamos tú después de listen? ¿Cómo es la regla? De hecho, no hay regla exactamente, pero hay verbos que van casados. Hay verbos que siempre que se utilizan deben de ir acompañados por alguien más. Entonces, como no es una regla, es de memorizarse todos aquellos verbos o todas aquellas palabras que van acompañadas. For example, listen, siempre de los siempre, listen va acompañada de true, right? Lo que sea que escuchen, I listen to the radio, I listen to el primo chomo, listen to. Si es el go, por ejemplo, le quiero preguntar, vas a la tienda, vas a la iglesia. Remember that in English, el vas, va o vas, como tú o usted, no hay diferencia, ese es el mismo. So do you, no importa si es mi jefe, mi amigo, siempre es el you, right? No hay aquello de vos o usted. So do you go? Cuando utilizo el go, goza también siempre va acompañado de to. Do you go to? Vas a la tienda. Do you go to the store? Vas al supermercado. Do you go to the supermarket? Vas a la iglesia. Do you go to the church on Sunday? Vas al trabajo. Do you go to your work? So go siempre va acompañado del to, a menos, a la única excepción, es cuando usted utiliza home. Do you go home? Esa es la única excepción. De lo contrario, siempre lleva el to. Okay. Mm-hmm. So es más como, es de memorizárselos. Mm-hmm. You're welcome. Okay, guys. So very good. Now do me a big favor. I'll give you 3-4 minutes. Okay. And I want you to write. Quiero que me ayuden escribiendo todas las preguntas que puedan. No les voy a decir 5, 10, you know, sino todas las que puedan con algunos de estos verbos. Remember, acá ya nos olvidamos del verbo to be.
y todo es do you y solo el verbo. Do you dance? Do you work? Do you run? Do you talk? Do you live? Está súper fácil, ¿ok? 5 minutitos, guys. 5 minutes, todas las que puedan. As many as you can. One more minute.
Okay, guys, so it's about time. So let's do the following. Vamos a ir a los grupos, right? Vamos a preguntarle al compañero. Vamos a entrevistar your classmates. And remember, podemos dar una respuesta corta. Yes, I do. No, I don't. O nos, o damos más información. Yes, I do. Y, por ejemplo, number one says, do you go to the church? Yes, I go to. Yes, I do. Interferencia. Perdón. Or yes, I go to the church. Me estoy quebrando. Am I breaking? No, se escucha interferencia. No, no worries. Lo que pasa es que son las fiestas patronales en mi pueblo. Y están escuchando todos los fireworks, la pólvora, and that's it. I'm sorry about that. No, yeah. Es como que hubiera una interferencia, como en la señal, no es como de pirotecnia o algo por el estilo. ¿En serio? Externo. Ajá, como cuando un micrófono está sonando. Como que tuviera retumbe. Vale, permítame, entonces en mi teléfono. Give me one second. Creería que estoy creando eco entonces. Ok, give me one moment. In the meantime, mientras lo resuelvo, let's go there and let's practice. Hola Fátima, me alegra que ya llegó. Happy to see you there.
Okay, guys, so thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. I think I got everybody back. Perfect. So it's our time to practice. Estuve escuchando las preguntas de la mayoría. Excelente trabajo. So very good job with the questions. Ahora practiquemos respuesta. Okay, now let's go ahead and practice some question time. Hagamos lo siguiente. We are going to practice a little bit. Y la idea es también que identifiquemos las preguntas más rápido. Que yo escuche la pregunta y sin pensarlo mucho, intente entender qué me está preguntando, right? Sin que mi cerebro empiece a traducir palabra por palabra, que es algo bien común que nos pasa al inicio, right? Traducimos palabra por palabra y si no, nos preocupamos que no comprendemos. Así que no worries, van a escuchar la pregunta. Lo primero, you know, que intentemos procesarlo sin traducirlo y solo respondernos con yes, I do or no, I don't. Y eso es todo. That's it, all right? So, let's do the following. I need a volunteer para hacerle preguntas. ¿Volunteers? Puedo seleccionar víctimas. I can select some, but si tengo un voluntario, será más fácil. It would be easier. Gracias, Andrea. Thank you. Oh, Priscila, thank you. Thank Andrea you so quiere much. Participar. Andrea salvada por sí. La campana. No, no worries. Pero me gusta escuchar a Andrea. Sí, tú puedes. Let's start. Okay, comenzamos con Priscila and then we go with Andrea. No hay problema. Me parece. Perfect, perfect. Okay, so, ¿qué vamos a hacer? What are we going to do? Guys, necesito que preparen sus preguntas. I need you to prepare your questions, right? And vamos a bombardear, okay, a Priscila con preguntas. So, I mean, ask your question and Priscila solo nos puede responder con yes, I do, no, I don't, right? Super quick, all right? Si nos puede dar más detalles, no hay ningún problema, so you can go ahead and do it, all right? Antes, okay. Hagamos un ensayo, right? Let's try to do like a little test before para que Priscila, you know, get the idea how to do it. Guys, ¿tienen preguntas listas? Do you have some questions ready? Yes, I do. Yes, I do. Yes, very nice. De las mismas que tienen, right? Yes. Okay, perfect. So I need you to ask the question really quick, right? So una después de otra, después de otra. Si escuchan que los demás se han quedado callados, ask a question, right? Ask a question. No espere que el compañero la haga. Háganla usted, you know? Try to do it yourself. So, 30 segunditos. It's going to be 30 seconds. Háganme preguntas por 30 segundos, you know? Ya tú sí, cómo vas a la dinámica. So, let's do it now. Guys, pregúntenme, ask me questions. Do you see Tinomenas? Yes, I do. Do you see a whore? Mr. Romero? Do you sleep a whore? Do I sleep? A whore. No, I don't. I sleep only 4 or 5. Do you dance? Do you work? Yes, I dance. I cannot, but yes, I dance. Do you work on Saturday? Yes, I do. I work on Saturday and Sunday. Do you drink a beer? Not really. I don't like it. Okay. Do you like dancing? About dancing, can you repeat the question? Do you like dancing? Oh, yes, I do. Yes, I do. Mr. Romero, go. Do you have a street dog? Do I have a? Do you have a street dog? ¿Como perro callejero? Like a street dog? Ajá, tú ayudas a los perros callejeros. Oh, do I help? No, I don't. Okay, next question, guys. Do you live in San Salvador? No, I don't live in San Salvador. Giovanni? Do you play video games? Not really. I don't like them. So I don't play video games. Do you cook dinner? Yes, I cook breakfast, lunch, and dinner. The three of them. Do you have tattoos? I cannot answer that question. Me despide, guys. Next question. Do you car? Do you... Necesito el verbo. Do you... Oh, yes, I do. Do you have...
Yes, I do. Do you have a baby? No, I don't. Do you fly to Costa Rica? Not yet. No, I don't. Do you like the pizza? Do you like? Pizza? No, I don't like pizza. Escuché, creo que una con cat. Crab. Do I like crab? Like los cangrejitos. I don't know. I think so. Yes, I think I do. Mm-hmm. Yes, I do. Do you drink Coca-Cola? Yes, I do, but not very often. Do you eat seafood? Yes, I do. I do from time to time. Do you play soccer? Yes, I do. I'm not good, but yes, I play. Okay, very good. Guys, excellent question. Super good. That is exactly what we are going to do. Así que preparen, while les pedí que, you know, ask me first, para que preparen las preguntas. Las siguientes no es necesario que las escriban, puedes solamente pensarlas, right? Y hacer la pregunta en el momento. So, do you, right? Do you have, do you play, do you read, do you listen? Es súper fácil. So, Priscila, lista Priscila, are you ready? Okay. Perfect. 30 segundos, 30 seconds. Si no comprende alguna pregunta, it's perfect, right? Solo le puedo preguntar o le puedo decir, like, can you repeat the question o la palabra, you know, and we're good. Deme un segundo, solo quiero ver si tengo visibilidad de todos. Porque algunas voces las confundo todavía. Hay algunas voces bien interesantes, you know, because no veo sus rostros, pero sé de quién es la voz. I know whose voices they are. Pero algunas voces todavía, I am like, doubting. Okay, let's do it. Guys, veo Andrea lista, Senia lista. Okay, girls, comencemos. Let's start asking questions. Do you listen to Bad Bunny? Yes. Sin pena. Do you drink michelada? Yes, I do. Senia, go. Do you have a brother? Yes, I have one brother and two sisters. Do you watch Netflix or movies every weekend? Yes, I do. Do you play soccer? Yes, I play soccer and basketball. Good. Do you work on Sunday? No, I don't. I don't work Sunday. Do you dance? Do you have any brother or sister? I think yes. Andrea was asking if you dance. Do you dance? Yes, I dance. Yes, I do. No worries. It's okay. Fatima, go. Do you have a sister or brother? Yes, I have a brother and two sisters. Mr. Romero, go. Do you drive to work? No, I don't. Perfect. That was great. Beautiful, guys. So, Priscila, very nice listening. Un listening super bueno, super afinado. I think you got it. Perfect. Guys, muy buenas preguntas. Amazing. Me faltan algunos que no escuché, but I hope next round is for you guys. Andrea, ¿está lista? Are you ready? Ya la vi con el micrófono activado. So. Okay, perfect. Guys, are you ready with the questions? ¿Listos con las preguntas? Okay, perfect. Let's do it. Daniel, go. Do you have kitchen? No, I don't. Do you have boyfriend? No, I don't. My life. Do you read the book? Yes, I do. Do you run? Do you take a shower? No. Wait, take a shower, miss. Take a shower. De bañarse. Yes, I do. I like. ¿Se me quedó? Es que mi gatita me baja el volumen y me la sube. Está encima de la laptop. No, pero esta gatita, miss. Okay, no worries. It's okay. Next person, Giovanni, go. I see your microphone ready. Do you dance a salsa? Yes, I like it.
Okay. Do you live in Spain? Repeat. Do you live in Spain? Yes, I do. Do you come to hire? Come, miss. Do you come? De arreglarse el cabello, de peinárselo. Yes, I do. I like. Do you dance? Do you like yes, Hola. Do you like the chicken? No, I don't. No like. Wow, you don't like chicken. Okay. No. Do you study English? Yes, I do. No more. Yes, I do. Okay, yes, I do. Perfect. Thank you, Andrea. Yeah, very nice job. I think we're good. Wait a second. Okay, Andrea, super nice job. You know, that was very, very good. Guys, muy buenas preguntas. Creo que solamente escuché un verbo por ahí. That is live, right? Del verbo vivir. Los demás, súper, súper bien. Muy buena estructura. Very good pronunciation too, you know. And vamos con el último. ¿Tengo algún voluntario? Any volunteer? Guys, es mejor ser voluntarios. It's better. Y aparte, ustedes también se prueban su listening, right? Me ofrezco. Yes, amazing. Thank you, Rebecca. Okay, perfect. Guys, ¿están listos? Are you ready? Ready, ready? 30 segundos. Go and ask Rebecca as many questions as you can. Let's do it. Do you eat chicken? Yes, I do. Do you like sushi? Yes, I do. Do you have a pet? No. Do you like Lady Gaga? Creo que Rebe se me cortó. Rebe, ¿me escucha? Se quedó congelada. Sí, es que creo que se frició. Rebe, Rebe. No, creo que se nos congeló. No, I think she's out. Okay, no worries, no worries. But the questions so far were super good. Mientras Rebe regresa, ¿alguien más quiere, you know, ser tributo? Anybody? Gracias, Marcos. Perfect, perfect. Thank you so much. All right. So I don't remember the last question, guys, but see, se le cayó el inter. Okay. So guys, let's do it. More questions, please. Ya no las lean. Don't read the questions. No las escriban. Inténtenlas ya decirlas. You know, solo do you. Recuerden, do you y el verbo. Do you work? Do you read? Do you listen? There we go. Vamos, chicos. Let's go. 30 seconds. Do you eat sushi on the Sunday? Uy. Escuché la voz de Johnny. Johnny, go. Do you eat sushi? Mr. Romero? Do you room in the Sunday? Repeat, please. Do you room in the Sunday? No, Funny. I don't. No, I don't. ¿Qué están haciendo? Do you drink like cola champagne? Can you repeat the question with cola champagne? Do you drink cola champagne? Yes, I do. Do you speak English? Soccer? Fatima, can you repeat that? Do you like play soccer? Yes, I do. Evelyn? Do you like ice cream? Repeat, please. Do you like ice cream? Yes, I do. Ella? Do you eat a vegetable? No, I don't. Yeah? Do you cook hamburger? Oh. No, I don't. Do you like swimming? No, I swimming. Don't. Okay. Daniel? Do you have telephone? Yes, I do. Okay, thank you. Very good job, guys. Amazing. Thank you so much for that. Marcos, thank you so much. Yeah, yo creo que Rebe ya no regresó. Probably her internet is
you know, down. All right. Thank you, guys. Perfect. Muy buena estructura. Muy buen uso de las preguntas. Amazing. That was beautiful. Preguntas en cómo hacer las preguntas. ¿O estamos bien? Are we good so far? Dice Rebeca que se le fue la luz en la casa y que se quedó sin internet. Okay. Yeah, thank you so much. Me imaginé, because, yeah, that happens. De hecho, me pasó hace un momento, too. All right, great, I got it. Dígame, Giovanni. Yo tengo una pregunta con respecto a la estructura de la oración. Porque en ocasiones, después del verbo, se escucha, se usa a, o, por ejemplo, tú, por ejemplo, si yo pregunto, do you have a daughter? ¿Por qué se usa el a y en ocasiones no? Okay, very good question. Evelyn, ¿cuál es su pregunta? What's your question? Cuando quiero preguntar sobre nosotros o ellos para hacer como una plática, ¿cómo debería de formar la pregunta? Okay, perfect. Thank you. Let me start with Giovanni's question. Porque algunas veces utilizo am y otras veces simplemente lo omito, right? Al igual que pasó con Lisa, que después de Lisa va el tú. Si se recuerdan, en la clase, bueno, hace varias clases, revisábamos el uso de a en an, right? So, a en an es para indicar un o una, pero esas dos palabritas las ocupo solamente con lo que llamamos nouns. Hola, Rebe, no se preocupe, no worries. Gracias por regresar. Miss, ¿ya regresó la luz? Sí, ya, gracias a Dios. Ah, ok, great. Solo fue como el apagón, me imagino. Sí, okay. Y en el peor momento. No, pero no se preocupe, ellos han guardado preguntas para usted, lo vamos a hacer al final de esta clase. No worries, no perdió la práctica. Ok, guys, utilizamos el I y el N no solamente por ocupaciones, lo utilizamos antes de cualquier nombre, a lo que le llamamos un noun, right? So, estos nombres, por lo general, si yo le digo, es más común cuando utilizamos verbos como de cosas, de objetos, like el verbo have, right? Yo tengo. Le quiero decir, yo tengo un perro, I have a dog. Pero, ¿por qué no solamente digo I have dog? Dog es un nombre. Entonces, cuando yo tengo un noun, siempre necesito utilizar ya sea a o an para uno. Si fueran varios perros, entonces yo solamente vengo y le agrego la S para indicar que es un plural. I have two dogs, I have three dogs, I have four dogs, digo el número. Pero si solo es uno, entonces es de carácter obligatorio que utilice ya sea an o cualquiera de las dos. I have to select one of them. No solo es para el verbo have, es en general para antes de cualquier noun. So, si yo digo, por ejemplo, yo envío correos, ¿ok? So, I send, pero quiero decir que yo envío un correo nada más. So, tengo email, ¿all right? Pero yo no puedo decir I send email. Sí puedo decir I send one email. I send two emails, three emails. Pero si solo es uno, no puedo dejarlo así desnudo. I send email. Tengo que decir uno. So, a or an. Tengo que seleccionar una de las dos palabras de arriba. ¿Cuál sería para email? I send a email or I send an email? An email. I send an email, right? Now, again, esto pasa con los nouns, con los objetos. Pensemos en un noun como un objeto, all right? Un noun es un objeto, por ejemplo, pared, computadora, cama, todas las cosas que se pueden tocar, you know, es un objeto. Todas necesitan a o an para uno. ¿Con qué no voy a utilizar el a o el an? Con adjetivos, right? So, ¿cuál es un adjetivo? El que utilizo con el verbo to be. Por ejemplo, I can say, I am short. A esto, al adjetivo, yo no le puedo poner I am a short. Porque primero, no es un objeto, no es algo que yo puedo tocar, no es algo que yo puedo visualizar o medir, you know. No sé si le respondo la pregunta o la confundí demasiado, or I confused you that much. Súper bien, gracias. Okay. Get it. Okay, perfect. So, just remember, adjetivos no llevan S, nunca se pluralizan. Esas palabras sí, pero ya vamos a ver la pluralización, así que bear with me. Espérenme un momentito con
la parte de plurals. All right. Now, con la pregunta de Evelyn, actually, esa es la siguiente actividad that we are going to do. Hemos estado practicando solamente con do you, right? Pero dijimos antes que el you lo utilizo para do you, do we, do they, con los tres, bueno, con los cuatro, de hecho, with the four of them. So, si yo quiero preguntar, por ejemplo, había una pregunta de Marcos que me llamó la atención, que era, do you love me? Okay. So, estaba bastante tricky, pero estaba muy bien estructurada. Guys, yo quiero preguntar, do you love me? Es como, tú me amas, right? Tú me quieres, tú me amas. Puede ser a mi hermano, puede ser a mi mamá, you know. No necesariamente pensamos en una relación romántica, right? So, do you love me? No. ¿Cuál sería el opuesto? ¿Cuál sería como, te quiero, te amo? ¿Cómo lo puedo cambiar? How can I change this? Como es pregunta, necesito tú. No, la pregunta viene conmigo. So, si yo lo quiero, si yo amo a alguien, right? So, do I love you, all right? Do you love me, me quieres? Do I love you, te quiero, all right? So, esa es la diferencia con estas dos, right? This is the difference between both of them. ¿Qué otro tipo de preguntas puedo hacerme a mí misma? Well, a lot. Do I pago los recibos? Do I pay the bills? The bills, all right. ¿Pago los recibos? Do I trato mal a las personas? Okay, cuando se empieza a hacer ese tipo de preguntas, right? So, do I treat people badly? Do I treat people badly, for example, etc. Now, hagamos unas con we y con they. We es para nosotros, right? Do we, ¿qué podemos preguntar de nosotros? Do we study English? ¿Estudiamos inglés? Do we study English? Yes. ¿Practicamos bastante? Nosotros practicamos bastante, right? Do we practice a lot? Eat a pizza. Do we eat pizza? Mm-hmm. Do we eat pizza on paydays? En los días de pago, right? Mm-hmm. ¿Qué más? Dance. Do we dance? Exactly. So, si se fijan, lo que va a cambiar, o lo único, digamos, que va a cambiar, es de quién estoy hablando. You, I, we. Ahora, what about they? Sería lo mismo, solo que recuerden, they no me involucra. Do they? So, puedo utilizar... Go to the supermarket. Do they go to the supermarket? O puedo utilizar el nombre de la persona. Por ejemplo, tengo Fátima. Do Fátima en... Do Fátima en Yancy. Okay. I have Fátima, I have Yancy. ¿Por qué utilicé do con Fátima en Yancy? Si fuera solo Fátima, no puedo utilizar do. Sería das, das Fátima. Si fuera solo Yancy, das Yancy. Pero como acá yo tengo Fátima en Yancy tengo a dos. Es decir, son plural. So, do Fátima and Yancy. Quiero preguntar si trabajan juntas. So, do Fátima and Yancy work together? ¿Trabajan juntas? Do they work together? Yes, they are. Pero, ¿cómo respondíamos ese tipo de preguntas? Do you remember? Yes. Yes. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Ok, pero ya no me está preguntando a mí, ya no me está preguntando si yo lo hago, sino que ellos. Entonces, ¿qué? Exactly, voy a cambiar I por they. Ya, yeah, I por they también acá. And yes, they do or no, they don't. ¿Do Fátima and Yancy work together? Yancy, Fátima, Yancy, usted trabaja, perdón, Fátima trabaja con Yancy. Como en la misma oficina, do you work in the same office? No, I don't. All right, so no trabaja con ella. No, I don't. Mm-hmm. Exactly. So that is the one. ¿Estamos bien hasta acá? Evelyn, creo que era la pregunta de Evelyn. Sí,
Sí, pero más que todo da como alguna conversación. Por ejemplo, si empezamos como a hablar, como la típica de cuando uno se presenta en español, vea, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico a tanto, ¿y qué tal tú, vea? Como para seguirla como rolando, o para que la pregunta sea como amplia y que todos podamos responder, porque normalmente nosotros estamos haciendo la práctica ya como a una persona dirigida a la pregunta. Yes. Entonces, si la queremos hacer como amplia, como para que se vaya haciendo una conversación a través de una sola pregunta. De hecho, guys, recuerden que el you no solamente es una persona, el you son ustedes. So I can ask you, for example, hey guys, do you pay your electricity bill? Ustedes pagan el recibo de la electricidad en la casa. So do you pay your bills in your house? So el you no solamente es la pregunta es para Johnny o la pregunta es para Giovanni. You es para todos. You es ustedes, right? So puede ser usted o ustedes. They, si la pregunta es do they, no lo involucra a usted, no me involucra a mí, sino que tengo que especificar de quién estoy hablando. Mm-hmm. So because do they es alguien más. Si se fijan acá, do Fatima and Yancy, este sería they, right? I can use here they, pero tengo que especificar de quién estoy hablando, si no se queda demasiado general. If I ask you, hey guys, do they work on Sunday? Pues sí, pero ¿a quién, verdad? Like, who are we talking about? Do they, pero ¿quiénes son they? So, la pregunta más general podría ser you. Do you love me? You es usted, tú o ustedes. So that is pretty fine. So that is the one. No sé si por ahí venía la pregunta, probable. ¿Cómo hacer una pregunta un poco más general? Sí, por ahí. Mm-hmm. Yeah, you se considera usted. Ustedes, y por eso les comentaba el día de ayer, I think, que you no es formal o informal, no importa si es mi jefe, mi papá, you know, no es una muestra de respeto, you es usted, eso es todo, you know, o vos, como usted lo quiera traducir, pero es el mismo, you know, it's exactly the same. Pero you para ustedes también es el mismo. So that is the one. Okay, guys, very good, 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 good. So, please, si tienen más dudas, let me know, porque si les vamos, you know, desahogando un poquito. So, we go and check them out. All right. Guys, vamos, we do have time. Vamos a practicar un ejercicio that we have for today, right? And give me one second. Solo denme un momentito here. Let's take a look at the following. Les voy a compartir parte del manual, recordándoles que ustedes también tienen acceso para que lo puedan ir viendo. A veces acá está un poquito pequeño. Esto está en la página número 6. This is in, perdón, ya, yeah, la parte, página número 6 de la unidad número 2. Denme un segundo, ¿qué página es? Es la página número 24. This is page number 24 en el manual completo. Ok. So, y tenemos una breve explicación de lo que acabamos de ver today. So, tenemos, do I get up? Yes, I do. Or no, I don't. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Pero recordemos que esto depende de cuál es la pregunta. Si yo le hago una pregunta directa, do you call other companies? No voy a responder con yes, you do, right? Sino como yes, I do. Do they transport the product? Yes, they do. Do we check the policies? Yes, we do. Or no, we don't. Pretty much, esta es la forma cortita para responderla. So, let's practice questions with this exercise. Create yes, no questions using the words in parentheses. Tenemos acá ya parte de las palabras que vamos a utilizar en la pregunta y luego vamos a escribirla. Ya tenemos también el inicio de la respuesta. So, you work y luego company. ¿Cómo le puedo iniciar la pregunta? Recordamos, necesito do, luego el sujeto, luego el verbo y luego cualquier información extra que queramos dar. So, les voy a mostrar.
Do you work in the company? Vamos a tener que agregar un par de palabritas, right? Porque si no se queda muy desnuda la oración y no tiene sentido. So, do you work? I'm gonna write here. In the same company? Oh, very good. I like it. Mm-hmm. So, do you work in the same company? Ah, oh, very nice. Do you work in the same company? ¿Trabajan en la misma empresa? Exacto. En este caso, la pregunta no fue para uno, fue para todos. Do you work in the same company? Yes, we do. Ahora sí, la respuesta es we porque somos nosotros, right? So, guys, les voy a dar 5 minutitos. I'll give you 5 minutes para que podamos crear el resto de preguntas y la respuesta que ya está avanzada también. 5 minutes. Si las quieren ir compartiendo en el chat, no hay ningún problema. You can definitely do it. Eh,
guys, solo recordemos después de listen, debe de ir un to, right? Listen to. Y tengamos cuidadito con el spelling de la palabra design en la número 5. Hay dos palabras que se parecen bastante, que son sing, de cantar, es ing, and sign es ign. Las dos últimas letras cambian de orden, al igual que design. So, revisamos el spelling, please. Check out your spelling. Okay, perfect. So let's take a look at the answers that we have right there. Number two, ¿cuál es la pregunta en la número dos? What is the question? Help me, please, para escribirla acá y que todos tengamos visibilidad. Do they check the product? All right. ¿Todos lo tenemos así? Do you have it like this? Yes. Oh, please. Do they check the product? So the answer will be no. They do. Okay. Perdón. Don't. No, they don't. That's okay. No worries. That's very good. No, they don't. What about number three? What is the question in number three? Do we listen to customers? So do we... We listen to customers. Listen to, exactly. Okay. Listen to customers. So, do we listen to customers? Yes. We do. Yes, we do, right? Yeah. Mm-hmm. Porque la pregunta fue nosotros. Wait, all right. That's okay. Number four. I buy new material. What is the question? Do I buy new material? Very good. Do I buy new material? Acá le puedo incluso agregar algo más. Do I buy the new material? Y sigue teniendo bastante lógica. So, do I buy the new material? No. I don't. Very good. So, no, I don't. That is the one. Okay. And the last one, that is Milena and Pablo. Do Milena and Pablo. Milena and Pablo. Design. Y este es el verbo que vamos a tener cuidado. Check it out. Es el verbo sing, como acá, y es el verbo sign, que cambia el orden, GN. Entonces, este verbo es design. So, lo único que hago es assign, le agrego D, and then we're good. So, do Milena and Pablo design. So, revisamos el spelling, por favor. Design. Y luego dice logo. Pero, again, no puedo dejarlo desnudo porque es un nombre. Do Milena and Pablo design logo? So, le puedo... Mm-hmm. ¿Qué le pusieron en la número 5? What do you have in number 5? The. Yeah, puedo utilizar a logo, right? Or the logo. Y ambas están bien. So, do Milena and Pablo design the logo? Yes. They do. Yes, yes, I do. Okay, perfect. And that's it. Wait. Yes, they. My keyboard doesn't want to wait. Okay, yes, I do. And that's it. Guys, preguntas, questions. Was it easy? El número 4 podría ser, do I buy a new material? Podría ser a en lugar de the. There is a new material. So do I buy a new material. Sí, podría ser definitivamente, en vez de cambiarle el the por a. So, do I buy the new material? Sí, todo depende de qué estamos hablando, right? Del contexto. Acá no tenemos contexto, solo la oración. You're welcome. Anybody else? Preguntas, guys, let me know. I'm checking your, the chat, you know, and you did it nicely. Yeah, very good, very good. No tenemos dudas, preguntas, anything, comments.
Fátima la veo con carita de duda. Pregúntenme, if you have any question. Sí, es que como no estuve en la clase anterior, no sé, y me siento un poco perdida. I totally get it. Déjenme ver cuando tenemos el one-on-one. Creo que lo tengo con Mr. Medina ahora. Okay, let's do something. I think. Denme un segundo. Just give me one second. Let me see. Chicos, por cierto, los invito a que, you know, se suscriban si no lo han hecho todavía al canal de YouTube. Ustedes recibieron el link para entrar a nuestro canal, digamos así, donde están todas las grabaciones de clases, right? In case quieran revisarlas, you know, or por alguna razón se perdieron algún pedacito, so pueden ir, pueden revisar, pueden dejar sus comments también. And yeah, you can do it. Pueden dejar likes. You can definitely leave some likes there. Deme un segundo, Fátima. Solo déjeme confirmar cuando tenemos el one-on-one para ver si lo podemos... Ah, ya lo tuvimos. That was 1, 2, 3, 4. Okay. Miss, hagamos una cosa. First, la invito a que vea el video de la clase del día de ayer. All right. And a través del chat le voy a compartir, you know, extra exercises para que usted los revise, you know, you check them. Y, you know, le voy a dar algunos para que me los esté mandando, para que nos pongamos, you know, ya súper ready con la clase del día de ayer. Creo que con Mr. Romero también estábamos pendientes. No sé si logró ver el video. No, aún no. Que era más que todo práctica, ¿verdad? La del día de viernes y jueves fue más que todo práctica. La del día de ayer sí fue bastante grammar, you know, estructura. So check it out y ya le voy a compartir un par de ejercicios extra. No, no worries. Para que ya el día de mañana ya estemos como, you know, there, right? Donde los demás vamos también. Chicos, solamente antes de irnos, regálenme confirmación, porfa. Ayúdenme con la camarita un momento. And just to see you there. Okay. Andrea, regálenme confirmación, porfa. Present. Thank you so much. Diego. Present. Thank you, Andrea, Diego, Evelyn. Present. Gracias, Fátima. Thank you so much. Giovanni. Present. Thank you. Jaime, Mr. Medina. Present. Gracias. So, Medina, Mr. No Molina. So, that was Medina. Mr. Romero. Thank you. Johnny? I'm here. Thank you so much. Daniel? Present. Thank you. Jair? Present. Thank you. Marcos? Present. Thank you. Priscilla? Present. Thank you very much. Rebe? Creo que Rebe ya regresó. Present. Thank you very much. Xenia? Present. Thank you. And Jancy? Present. Mm-hmm. Thank you very much. Okay. Guys, les voy a compartir antes que nos vayamos solamente un pequeño update, una actualización en cuanto a las tareas para que podamos ir haciendo e incrementando nuestro vocabulario. La plataforma, you know, a veces es un poquito limitada en cuanto a qué es lo que podemos hacer y la clase... Es, you know, it's a reality que el tiempo 2 horas no alcanzan because it's a lot of information, es mucha práctica la que necesitamos. So, I want you to take a look at the following. Les voy a estar actualizando desde ahora un pequeño espacio. Ustedes lo van a ver acá, you know, este curso, esta discusión, ahorita no les va a aparecer nada. Cuando terminemos la clase ya se lo voy a actualizar para que ustedes puedan ir acá. Por lo general, escritura no trabajamos, you know, porque es como más para hablar, para practicar, para escuchar, pero vamos a compensarlo acá. We are going to compensate it here. So, en un par de minutos, o el día de mañana, you know, usted entra acá donde dice discusión y vamos a empezar a escribir o agregar vocabulario.
Por ejemplo, esta semana hemos visto simple present, hemos visto preguntas. En la plataforma usted solo selecciona la respuesta correcta. Acá le voy a pedir que usted cree sus preguntas, you know? Que usted nos escriba, nos cuente de usted, you know? Or you make a conversation, o nos agregue vocabulario. So, again, aparece curso, es la segunda opción que dice discusión. Ya se lo puede actualizar para que ustedes también tengan un poquito de visibilidad. Les comenté anteriormente también que les iba a compartir algunos verbos, algún, you know, vocabulario también para que ustedes comiencen a revisar las que conocen, las que no conocen. Se las voy a agregar acá. I'm going to add them here. All right. ¿Les aparece ahorita en blanco? Dame un par de minutitos y ya se las actualizo. All right. Chicos, no sé si tienen alguna duda con la plataforma, con los ejercicios. ¿Estamos bien? Are we good? Good. No questions? Good, good, good. Okay, perfect. Solamente tenemos one-on-one con Mr. Medina. Si me regalo un par de minutitos, porfa, Mr. Medina. Los demás estamos dismissed y nos vemos hasta el día de mañana. So, thank you guys. See you tomorrow. Have a beautiful, beautiful night. Bye-bye. Bye-bye. See you. Bye. You. Bye. Bye, guys. See you. Hola, Mr. Medina, ¿qué tal? ¿Cómo está? How are you doing? Bien, bien, gracias a Dios. Hay un poquito cansadito el trabajo, pero aquí estamos. Perfect, thank you so much. ¿Ya está mejor de salud? Are you feeling better? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, ahí estamos en tratamiento por las vías urinarias. Ok, más los tratamientos que dan son un poco fuertes, pero espero que siga mejor. I just hope you get better. Le comento rapidito, nuestra sesión one-on-one por lo general es para que practiquemos o revisemos algún tema que sea difícil, un tema que no haya quedado muy claro, right? O lo ocupamos a veces también solo para practicar, you know? Ya que es nuestra primera sesión one-on-one, quiero aprovechar, you know, y también escuchar su opinión. ¿Cómo se ha sentido hasta ahorita? Me comentaba la vez anterior que, you know, que estaba intentando, y yo lo veo like, participando a lot. Lo siento más activo que los primeros días, o me gusta eso. I really like that. Y espero que you know, usted también vaya sintiendo que va, se va empapando un poquito más. So, ¿cómo se siente con este nuevo programa? You know, el hecho que sea en línea, el hecho que nos conectemos, que tengamos que encender la cámara sometimes. So, ¿cómo se siente ahorita? ¿Siente que ya empieza a recordar un poquito? No, sí está bien. Me parece bastante interactiva la clase y quieras o no, eso es como un poquito más adaptable, ¿verdad? Por lo menos que en mi caso, que yo estoy nulo, me cuesta bastante, pero a veces lo que sí siento yo es que como hay palabras que yo no las conozco, uh-huh, el significado, ahí me cuesta un poquito, ¿verdad? Pero de ahí por lo demás, pues ahí vamos caminando. Ok. ¿Usted lleva algún cuadernito o las palabras nuevas las va anotando en algún lugar? Fíjese que realmente las estaba llevando en el celular, uh-huh, pero para practicarlas en la oficina. Claro, claro, claro. Pero a partir de ayer ya comencé a llevarlas en mi agenda porque de repente estábamos en las reuniones que tenemos de grupo y no tenía yo como el argumento para poder hacer preguntas. Okay. Sí, la verdad es que es de encontrar como la forma que a uno le sea más fácil, ¿verdad? Si es en el teléfono, puede ser tal vez en un blog de notas que vienen y son bastante útiles, pero a veces también la tecnología nos juega en contra, entonces por error borramos, eliminamos algo. Si le funciona en la agenda y uno pruebe un par de días, al menos yo soy bien old school, yo prefiero un cuaderno o un lápiz y sé que al estarlos escribiendo para mí se me hace más fácil aprendérmelos. So, esa es una muy buena estrategia. We can try that. Ya les voy a compartir también una lista de palabras para que usted vaya revisando las que sabe, las que son nuevas y la vaya agregando también a su vocabulario, ¿verdad? So you can add it to your vocabulary list.
Ok. Ahorita el tema que hemos visto es totalmente nuevo. ¿Hay alguna pregunta con la estructura que hemos revisado, que revisamos el día de ayer y ahora? ¿Con presente simple? La de ayer sí me quedé, le soy honesto, nulo. En la de ahora sí le he entendido un poquito más. Ok, vale, si gusta revisemos la del día de ayer. Y usted me dice qué parte es la que we didn't get it. Ok, está bien. Borro acá. El día de ayer vimos el inicio de Present Simple. Okay. Inicialmente, ahora, por ejemplo, estábamos practicando con un par de verbos, ¿verdad? Por ejemplo, sí. Let me just write it here. Tenemos help, tenemos work, tenemos sleep, read, walk, and wash. Now watch. Creo que podemos iniciar con esos. Ok, lo que hacíamos el día de ahora, el día de ayer, perdón, era lo opuesto ahora, right? Ahora preguntábamos. El día de ayer contábamos. Entonces son como cosas un poco diferentes. Normalmente cuando yo hablo de las actividades que hago todos los días o de mi rutina, utilizo el presente simple. Y siempre va una estructura, siempre hablamos como en orden o decimos las cosas con orden. Necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento para hablar de las cosas que hacemos todos los días. So, por ejemplo, usted viene y me dice, yo trabajo todos los días, o yo trabajo de lunes a sábado, de lunes a viernes. En español usted dice, yo trabajo de lunes a viernes. Lleva un orden, es lo mismo que vamos a hacer acá. So, Mr. Medina, ¿cómo diría usted, yo trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, por ejemplo? I am work. Entonces vamos a rellenar estos tres espacios. I es el sujeto y luego necesito el verbo. Sería work. Exactamente. I work. No sé cómo se dice de lunes. Vamos a, from y luego tenemos lunes, Monday. ¿De qué día trabaja usted? I work from Monday to. De lunes a sábado. Okay. To Saturday. Ok, that is the one. So, comienzo con eso, si se fijan. Tengo sujeto, luego tengo verbo que es work, y luego el complemento que es cualquier tipo de información adicional. So, I work from Monday to Saturday. Ok, vaya. Dígame, utilizamos ahorita solo el verbo work. Dígame qué más, dónde trabaja, con quién trabaja, dónde, todo lo que pueda con work. I work. ¿Cómo se puede? Butchings, butchimens, como hombre de negocios. Okay, I work in a business. ¿En qué lugar trabaja aquí en San Salvador? Sí. Bueno, dígame que trabaja en San Salvador. I am work San Salvador. Me está agregando un am. I work in San Salvador. I work from Monday to Saturday. I work in a business. I work in San Salvador. No le vamos a agregar el am, right? I work. Y eso es todo. That's it. Y usted ya me dijo que trabaja, you know, y me dio más información. Eso es lo que vimos ayer. También vimos un poquito de la forma negativa, right? ¿Cuál es la forma negativa? Tengo dos, pero el que hemos practicado es el don't. Con el I, yo voy a utilizar el don't. El don't significa yo no. Eso es todo. So, si yo digo I don't work, estoy diciendo yo no trabajo. Right? Ok. Yo le puedo decir, por ejemplo, yo no trabajo en Santa Tecla o yo no trabajo en San Salvador. I don't work in San Salvador. I don't work in Santa Tecla, right? Okay. So, yo no trabajo domingos. I don't work on Sundays. ¿Qué otra idea se le ocurre?
I don't work at night. Ah, very good. I don't work at night. Exactly, exactly. Then we have, por ejemplo, vamos a utilizar watch. ¿Ve televisión, Mr. Medina? Yes, yes. Vale, dígame qué es lo que ve. I watch. I watch. ¿Cómo se podría decir? Como programas de animales, cosas así. Como perdón. Documentales, documentales. I watch documentaries, documentaries. I watch documentaries. ¿Se recuerda el nombre de los, del programa? Discovery. Oh, I watch the Discovery Channel. I watch Discovery Channel. That's it. Pero también yo puedo decir qué es lo que yo no veo. Como digo, por ejemplo, yo no veo, no sé, novelas. Okay. ¿Cómo le, cómo? Sería ¿cómo se llama? I don't, ¿cómo se dice novelas en inglés? Soap operas. ¿Cómo? Se lo voy a escribir acá. Soap opera. Soap opera. Soap opera. Esa es una novela. So, ¿cómo puedo decir yo no veo novelas? I don't. I don't. Sopera. Pero necesito el verbo. Me falta el verbo acá. I don't. Yo no. I don't see. Ajá, ya podría ser sí o podría ser el mismo watch, ¿verdad? I don't see or I don't watch. Soap operas. Soap operas. Okay. So I don't watch soap operas. Yo no veo novelas. Or I watch soap operas. So pretty much, ese es el temita que vimos ayer. De hecho, ya les voy a actualizar para que puedan ustedes escribir e ir reforzando parte de los temas que estamos revisando. También lo invito a Mr. Medina a que revisemos la plataforma y completemos los ejercicios, porque los ejercicios nos ayudan un poquito a entender este tema también. No sé si tiene alguna duda con esto. ¿Está un poquito mejor? ¿A little better? Sí, ahí déjeme tomarle una imagen para tenerlo. Mm-hmm. Yes, of course. Igual, bueno. el día de mañana vamos a practicar este tema nuevamente, porque ya incluimos terceras personas también. Así que no se preocupe. Cualquier duda, Miss Medina, no se quede con ellas. Pregunte, ask questions. Ok. Okay. So don't give your questions to yourself. All right. So ya no le quito más el tiempo, ya le robé. Okay. Le agradezco enormemente por el tiempo, por quedarse un poquito más. Y cualquier duda, you know, escríbame, ya le voy a actualizar para que ustedes también puedan escribir, you know, y podamos empezar a practicar un poquito más. All right. So si no tenemos dudas, pues que disfrute su noche, que descanse y nos vemos mañana. Gracias, igual. You are so welcome. Nos vemos, Mr. Medina. Bye-bye. Feliz noche. Bye-bye.